Gracias a todos los que nos ven en esta transmisión en vivo, hoy miércoles 21 de abril, aquellos que nos escuchan en el podcast, en la repetición y a través de Industry Trend en español. Hoy me encuentro con Héctor Lara Jardón. Él es gerente de marketing de la empresa Koblenz. Ustedes lo ubican bien. Bueno, vamos a hablar porque está teniendo un apoyo, está apoyando hospitales, pero que nos platiquen un poco más de esta empresa. ¿Les parece? Una empresa que diseña, fabrica, comercializa equipos industriales. Que nos explique un poquito más, Héctor, ¿qué les parece? Vámonos con él. Muy buenas tardes, Héctor. No sé si me escuchas. Sí, claramente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, bienvenido aquí a Ideas de Negocios. Gracias por darnos de tu tiempo. Y nos podrías poner, yo sé que la marca la conocen muy bien nuestra audiencia, pero platícanos, por favor, ¿quién es Koblenz? ¿Qué hacen? ¿Cuántos años tienen en México? ¿Qué presencia tiene a nivel internacional? ¿Cómo le está yendo en la pandemia? ¿Crees que nos puedas dar un poco el resumen? Claro, por supuesto, muy en resumen, porque son 62 años de historia. Este año cumplimos 62 años en el mercado, lo cual se dice fácil, pero la verdad es que 62 años de ser una de las marcas más queridas en México y más reconocidas por el consumidor mexicano es de mucho orgullo para nosotros. Seguramente en todas las casas mexicanas hay un producto Koblenz. Desde hace muchos años, desde los reguladores, y las aspiradoras, nuestra línea blanca y nuestro más reciente lanzamiento, que son la línea de enseres menores. Déjame, te doy un poquito más de historia. En el año de 64 empezamos con la fabricación de reguladores y después en la parte de aspiradoras con un icónico comercial que era la devoradora, seguramente también tú lo recordarás, que todos los consumidores veían a nuestra aspiradora con sus dientecitos comiéndose todo el polvo. Eso es una de las cosas que la gente sigue recordando y nos da mucho, mucho, mucho gusto, ¿no? Al día de hoy, me da también gusto compartirte que somos líderes en la parte de aspiradoras, el 70% del mercado lo tenemos nosotros, en la parte de control de energía, donde están los reguladores, los no breaks, los supresores, también tenemos un alto porcentaje de participación. En línea blanca, donde hay unos grandes jugadores, no nos quedamos atrás y estamos en el rank de top 3 de compañías que venden línea blanca. Y pues nuestro orgullo más reciente es el lanzamiento de la línea de enseres menores. Lanzamos cafeteras, exprimidores, planchas, licuadoras y nos ha ido extraordinariamente bien, un recibimiento brutal que ha tenido la marca. Y los consumidores adoran la marca y han recibido muy bien en sus hogares estos nuevos productos. Totalmente, yo creo que, si me permite, Héctor, man, saludos, Mariel Medina, Diana Villegas de Estafeta, Josefina. Gracias por sus comentarios, por dar la bienvenida a nuestro invitado. Y yo creo, Héctor, que todos conocemos la marca, o los mexicanos que nos estamos viendo, ayer nos veían desde Perú, pero yo creo que mexicanos ubicamos bien. ¿En cuántos países tiene presencia Koblenz? Nosotros tenemos presencia en alrededor de 20 países, de hecho tenemos presencia física, nuestros productos se venden en alrededor de 20 países, pero tenemos presencia física en Estados Unidos con oficinas y con corporativo en Texas. Entonces, pues sí tenemos una presencia muy interesante año con año. Y me das datos interesantes, sobre todo para el tema de negocios, que aquí vemos mucho, me dices 70% del mercado de aspiradoras, ustedes lo dominan. Son el sí. Principal, son los líderes. ¿Sabrás cuánto vale este mercado? No, no tengo la cifra, no tengo la cifra ahorita para podértela compartir, pero pues pero son los sí líderes. Sin duda alguna, en términos de volumen, somos los líderes. Ahora, reguladores, ustedes también fabrican reguladores en todo este no breaks, también tienen una alta participación. Y en línea blanca, me dices, están dentro del top 3, o sea, son de los principales jugadores en el mercado sí. Mexicano. ¿Cuándo lanzaron esta línea de planchas cafeteras que me hace referencia? Tenemos ya 2 años y medio que lanzamos el producto. Empezamos con 11 productos al principio en nuestro portafolio y hoy tenemos alrededor de 70 productos en el portafolio. Eso demuestra que no venimos a estar un ratito y a quedarnos un ratito en este negocio. Venimos para quedarnos. Y déjame te comparto un comentario que me dio un cliente nuestro, un retail gigantesco, a lo mejor el más grande de México. Me dijo, no me imagino otra compañía en México que podía haber sido un jugador tan importante en esta categoría de enseres menores como Koblenz.
lo cual me dio mucho, mucho gusto y te comparto, ¿no? Porque eso habla del respeto que nos tienen los compradores de los grandes retails, de los respaldados que se encuentra por la garantía y por el producto de, que durante 62 años hemos, les hemos entregado a ellos y por consecuente al consumidor, consumidor final. Muy bien, Héctor. Oye, además de aprender de ustedes sobre cómo están reaccionando en la pandemia, que te quisiera preguntar primero, también aprovecho para no solo preguntar qué están haciendo en la pandemia, cómo les está yendo, no sé, me imagino cómo están cambiando los hábitos de las personas en sus hogares, tal vez hay mayor consumo de ciertas categorías. También un poco si nos puedes decir cómo está su mix dentro de Koblenz, quién tiene la mayor participación dentro de estas categorías que me mencionas. Pero hablando de pandemia y hablando de esta situación, mi tercer pregunta, perdóname por bombardearte con preguntas, pero son temas que van ligados. ¿Cómo está este tema de la donación que hicieron apoyando hospitales, este tema de sanitización? También me podrías platicar un poco. Sí, claro que sí. Mira, hablando de pandemia, la verdad es que nos ha ido muy, muy bien, porque como tú sabes, el consumidor mexicano se quedó en sus hogares. Al momento de quedarse en sus hogares, empezó a remodelar los mismos y empezar a ver cosas que no funcionaban. Y en esas cosas que no funcionaban y en esa remodelación, toda nuestra parte de línea blanca, de estufas, campanas, parrillas, todo eso se vendió muy, muy bien. Otro efecto que vimos en el consumidor mexicano con la pandemia fue el incursionar en cocinar en su casa. Le daba miedo salir a la calle, le daba miedo, obviamente no había ni siquiera restaurantes abiertos, entonces todos empezamos a cocinar en nuestras casas. Esto lo que detonó fue una compra masiva de enseres menores. Toda la gente empezó a comprar hornos eléctricos, cafeteras, licuadoras, etcétera. Lo que sí no compró el consumidor mexicano fueron planchas. ¿Por qué? Pues como ya no íbamos a las oficinas, ya no teníamos que estar tan, tan arregladitos, claro, hacíamos el home office, pues ya la planchita como que pasó a un segundo nivel. Eso sí, la plancha a nivel general no, no se ha vendido muy bien, pero en la parte de enseres menores nos fue extraordinariamente bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué te puedo decir en la parte de limpieza, que es otro de los efectos de la pandemia? La gente se abocó a sanitizar sus zonas de confort, sus hogares, sus recámaras, y el tema de demanda de aspiradoras creció sustancialmente en estos términos, ¿no? La gente, mucha, retiró a su personal de servicio por miedo, y todos nos pusimos a limpiar nuestras casas en todos los niveles, y la aspiradora fue un gran aliado. Koblenz, además de todo esto, de estos tres efectos positivos que te comparto, lanzó nuevos productos como el que estamos viendo en los videos que estás haciéndonos favor de transmitir. Lanzamos dos productos, una aspiradora 3 en 1 que aspira líquidos y sólidos y también sanitiza, que es la que tienes tú ahí, y también lanzamos una hidrolavadora que también aparte de limpiar grandes zonas con el efecto del chorro con agua, también sanitiza con un químico que estamos vendiendo nosotros que se llama Complete de Koblenz. Entonces rápidamente nuestros ingenieros se movieron, empezaron a ver que había una necesidad fuerte de sanitización en pequeños espacios como los hogares, para eso está la aspiradora, y de grandes lugares como una casa o como una oficina o como un colegio, en donde está la hidrolavadora, ¿no? Entonces nosotros lanzamos estos productos para que la gente pudiera desde su hogar tener la facilidad de poder estar sanitizando sus hogares, sus espacios, pero no solamente sanitizando, sino también aspirando y sopleteando, o sea, todo un sistema de limpieza completa en estos dos productos. Y para terminar, tu última pregunta, ¿qué estamos haciendo acerca de apoyar? Fíjate que una de las cosas también interesantes que vimos en el año 20 y seguimos en el año 21 fue la parte de responsabilidad social. Nosotros nos sentimos muy agradecidos con los consumidores, nos sentimos muy agradecidos con el gobierno, e hicimos varias donaciones de estos productos que te acabo de compartir y que estamos viendo en el video. Estuvimos regalando aspiradoras y estuvimos regalando hidrolavadoras. En el año del año 20, en el segundo semestre del año 20, regalamos 58 piezas a diversos entes del gobierno, como fueron el municipio de Izcalli, el municipio de Tepoztlán, a la Cruz Roja de Izcalli, y habla mucho de Izcalli y de Tepoztlán porque aquí está Koblenz. Ustedes, la gente que sale de la Ciudad de México hacia Querétaro, verá del lado derecho las oficinas de Koblenz, el corporativo, una de las tres plantas que tenemos está aquí. Por eso apoyamos inicialmente a la parte de Izcalli y Tepoztlán. También estuvimos con la Cruz Roja de Polanco, con la Cruz Roja Estatal, oficinas de Naucalpa, Institutos Nacionales de Cardiología y de Neurología, y en Texcoco también. Eso fue solamente en el año pasado.
Y este año, en lo que va del primer trimestre, vamos a regalar 30 productos más también, pues para diversos hospitales como el JOCO, el Instituto Mexicano del Seguro Social de Villacuapa, Petróleos Mexicanos, el Hospital Sur de Petróleos Mexicanos, el Hospital de Atizapán, etcétera, ¿no? Entonces, son muchos los entes de gobierno, hospitales, que están recibiendo nuestras donaciones, y la verdad es que estamos muy, muy contentos de que sean bien recibidos y que ayudemos, que pongamos nuestro granito de arena para desinfectar estos espacios y que la gente esté más tranquila. Parece interesante, fíjate que algunos comentarios, Diana Villegas dice, yo ya quiero una sanitizer. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre de esta aspiradora que también sanitiza? Sanitizer Back se llama, la pueden encontrar en nuestra página web, que es Koblenz México, y también ahí mismo se pueden enlazar a nuestra tienda y pueden encontrar el producto. Perfecto. Marta Claudia, Daniela, Josefina, también gracias por los comentarios hacia Koblenz y los saludos. Y yo te quiero preguntar, Héctor, ¿cuánto tiempo les reaccionaron rápido para sacar la sanitizer o cuánto tiempo les demoró? ¿Dónde están sus ingenieros? Aquí en México también. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo han atacado esta pandemia? ¿Ha habido recortes de empleos? ¿Cómo está, uno, la innovación y cómo están también aquí en la planta su equipo? Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que en la parte de innovación nosotros tenemos un equipo de ingenieros, de 200 ingenieros. Toda la parte de desarrollo y de producto lo tenemos aquí en México, en las oficinas de Cuautitlán. Pero aparte tenemos también alianzas con un par de espacios de diseño, uno ubicado en Barcelona y otro ubicado en Estados Unidos. Pero lo fuerte, fuerte, fuerte está aquí. Y ahí me da mucho gusto compartirte, platicarte que nuestros ingenieros son unos tigres. Vieron el problema, empezaron a reaccionar, vieron qué hacer, y mira, de veras que lanzar un producto en 3 meses fue una cosa extraordinaria, ¿no? Prácticamente en el mes de marzo, a finales de marzo empezamos a ver la necesidad. Para el mes de mayo ya estábamos vendiendo el producto, ya estábamos fabricándolo, y eso fue extraordinariamente rápido. Ahora, hablando de las oficinas, no hubo liquidación, al contrario, por los tres efectos que te platicaba yo de demanda que hemos tenido, porque yo le digo a mi equipo y a la gente que me apoya aquí, es al equipo de ventas, a los ingenieros, a la gente de planta, que somos una compañía bendecida, la verdad, porque esas necesidades del consumidor en estos momentos complicados, pues prácticamente nosotros los cubríamos con todos los productos que teníamos. Mira, me faltó platicarte que con esta necesidad del home office y del school office, del home school que tuvieron los chicos y los papás, pues también tuvieron necesidad de estar protegiendo sus productos. Entonces compraron mucho regulador, compraron mucho supresor para proteger sus aparatos en su casa. Y eso también pues nos ayudó bastante, ¿no? No hubo despido de personal, al contrario. Y la verdad es que cumplimos con todas las prácticas, excedemos las prácticas de higiene y los protocolos que nos aplica el gobierno para que los empleados estén extraordinariamente cómodos. Yo alguna vez le decía a un compañero, yo me siento más seguro adentro de la oficina que en la calle, ¿no? De ese tamaño están las cosas en términos de protocolos de limpieza aquí en Koblenz. Interesantísimo. Entonces, de marzo del 2020, ¿verdad? ¿Es correcto? Empieza a mayo de 2020, es cuando el proceso que tarda en el desarrollo y el lanzamiento en mayo de la sanitizer. Es correcto, así fue tan rápido, fue 3 meses prácticamente para desarrollar un producto que fue basado en algo que ya existía, ¿no? Claro. Ya existía la aspiradora, lo único que tuvimos que desarrollar fue la parte del aplicador, que es la botella blanca que aparece en los videos que tú nos estás compartiendo, uh-huh. Y hacer una alianza con una compañía extraordinaria y la más famosa, la más importante, que es Ecolab, con la que desarrollamos el químico que acompaña a este producto. Este químico está desarrollado junto con ellos y es un desinfectante biodegradable que no contamina, ¿no? Entonces, no era una tarea sencilla, pero lo hicimos muy, muy rápidamente. Justo eso, a eso iba. ¿Cómo es, cuál es el porcentaje de desinfección? ¿Este líquido es como de qué está hecho? ¿Cómo está? Ahora, ¿no hay problema en aspirar, traer, no sé, cierta suciedad en los pisos y después sanitizar? ¿No se contamina? ¿No comparten sistema? No, para nada. El mismo químico que se aplica con la aspiradora ayuda a que todo esté sanitizado. En términos del aspirador y en términos de todos los accesorios que tiene la misma. La verdad es que hemos tenido un buen recibimiento por parte de los consumidores con este equipo.
y el químico, con una botella de un litro, que es la que tú muestras ahí, que se alcanza a ver ahorita en el video, uh-huh. con una botella de un químico alcanzas a desinfectar un domicilio de 70 metros cuadrados, estoy dándote solamente una idea de 70 metros cuadrados, alrededor de 30 veces. Entonces es un químico, porque se diluye con agua, no se aplica completamente, ahí vienen las instrucciones en la botella y en el equipo, para que lo diluyas y puedas sanitizar varias veces tu domicilio o el espacio que tú quieras sanitizar. Este químico ayuda a eliminar virus, bacterias y gérmenes en un 99.9%. ¿Y de qué está hecho? Te voy a decir de qué está hecho, pero si me preguntas qué es eso, yo no soy, mira, ahí está apareciendo, sales cuaternarias de amonio de quinta generación. Yo no soy químico, pero lo que sí sé es que es muy, muy bueno y ayuda a limitar el 99.9% de virus, bacterias y gérmenes. Perfecto, oye, pues en estos tiempos creo que le dieron a un punto, pues no solo en el área comercial que les ayudó en crecimiento, también una necesidad, apoyo, tanto como lo están haciendo con las instituciones, también para el público lo necesitamos. Héctor, quisiera ir concluyendo esta entrevista. A ver, son 200 ingenieros que me dices tiene la empresa. ¿Estos 200 ingenieros se están aquí en México? Sí. No me digas. Sí, aquí los tenemos en las oficinas en México y los tenemos divididos por categorías de negocio, porque no son los mismos los ingenieros en la parte de aspirado. Tenemos también ingenieros en la parte de línea blanca, tenemos ingenieros en la parte de motores, porque también tenemos una fuerte fabricación de motores por toda la parte de línea blanca y de lavadoras uh-huh. que tenemos nosotros. Entonces así es como están ubicados estos ingenieros. Yo creo que ahí se produce una creatividad, me imagino, tremenda, y hacia allá va mi pregunta. O sea, para concluir, desde aquí puedo ver que una parte importante de Koblenz es esta, no solo creatividad, este ingenio que ponen los trabajadores mexicanos como para identificar la necesidad y generar un producto de este tipo, pero tú que estás dentro de Koblenz, tú que la conoces desde hace tiempo, tres elementos que nos sirvan a nosotros en nuestra empresa, en un negocio, aquellos que nos están viendo, ¿qué hace diferente a Koblenz? ¿Cómo están innovando, cómo están creando y a qué se debe su éxito en estos momentos? Mira, yo te diría que seguramente tu pregunta viene a razón de la parte de la innovación, y ese es uno de los pilares completos del crecimiento de Koblenz. La parte de innovación y renovación es sustancial para nosotros. Tenemos alrededor de 60, 70 productos que al año, ya sea que innovemos o renovemos del portafolio. Entonces, esa parte de innovación es extraordinariamente muy, 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 muy fuerte para el crecimiento de la compañía. La otra gran parte que nosotros nos preocupamos mucho es el consumidor. El consumidor siempre está delante de nosotros. De veras, créeme cuando te digo esto, en cada reunión, en cada junta, en cada sesión de negocio, siempre es el consumidor el que manda. No hay una sola cosa que no hagamos pensando en él. Y esto pues nos ha ayudado mucho al crecimiento que tiene la compañía y anteponer siempre las necesidades de él y el bienestar del consumidor para que las cosas sucedan. La otra cosa que también nos ha funcionado muy bien es la parte de creer mucho en México. Nosotros somos una compañía en la que trabajan 2,000 empleados en el total del negocio, 2,000 familias mexicanas, y siempre estamos viendo cómo hacer que las cosas se fabriquen en México. Hay muchas compañías que están enfocando en la comercialización, tú lo sabes, pero nosotros siempre estamos viendo cómo hacer para fabricar en México, cómo desarrollar nuestras plantas, cómo hacer que haya más empleados y más familias alrededor de Koblenz, y eso la verdad es que nos llena de orgullo y lo hemos hecho muy, muy bien. Oye, pues excelente este tema de innovación, qué gusto, porque no solo están dando empleos, creo yo, a la audiencia, no solo es un empleo normal, es un empleo de calidad, es una ingeniería y que ayude, esto eleve el nivel de ingresos. Fíjense el enfoque en el consumidor, lo que nos está diciendo Héctor, el enfoque en la innovación, creo que es clave en empresas que tienen éxito, y por eso creo que Koblenz está teniendo resultados importantes de crecimiento. Pues Héctor, excelente entrevista, te agradezco muchísimo tu tiempo, compartir todo esto. Aquí en Ideas de Negocios te esperamos pronto para que nos cuentes un poco más de la historia de Koblenz y que nos la detalles, igual checo con tu equipo para ver si después
podemos hablar de todo esto, de sus inicios y cómo se han centrado en el consumidor. Te agradezco que nos hayas dado de tu tiempo y bueno, te deseo un feliz miércoles. Te esperamos pronto. Gracias. Muchas gracias igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes.